¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Vuelo histórico. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, completa el primer viaje al espacio sin piloto y con una tripulación totalmente civil. El vuelo duró 11 minutos y durante 4 minutos estuvieron sin gravedad. Preocupación en hospitales. Se multiplican los pacientes con COVID en centros de salud en Florida y Texas. Médicos nos dicen que la mayoría son jóvenes y ninguno está vacunado. ¿Cuál es el brazo malo? Seguro médico para todos. Nuestra comunidad celebra la aprobación en Illinois de una ley que extiende la cobertura médica a inmigrantes indocumentados desde los 55 años de edad. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, hizo hoy historia con mayúsculas al completar el primer viaje espacial sin piloto y tripulado solo por civiles. Le acompañaban su hermano, Mark, una ex piloto de 82 años, y un estudiante de 18. El vuelo de la nave New Shepard duró 10 minutos 12 segundos, consiguiendo rebasar la frontera espacial fijada en 62 millas de altitud. Y los 4 pasajeros pudieron experimentar 4 minutos de ingravidez. Tras este exitoso vuelo, muchos querrán repetir la experiencia, pero la gran pregunta, ¿cuánto costarán los tiquetes? Blue Origin no ha revelado aún el precio, pero su competencia, Virgin Galactic, tiene unas 600 reservas a $250,000 cada una. Por ahora, un precio inalcanzable para la mayoría de nosotros. Pero, como nos dice Cristina Londoño, el paso de hoy es uno gigantesco para el futuro del turismo espacial. Command engine start. 2-1. La ráfaga de fuego y un estallido de humo escribieron el nuevo capítulo de exploración espacial. Una vez en órbita, los nuevos astronautas jugaron como niños. Jeff y Mark Bezos, los primeros hermanos que viajan juntos al espacio, saludaron a su mamá y se lanzaron caramelo. ¡Oh, my God! Esperaba mucho y salió mejor, dijo el hombre más rico del mundo. I wanna go again fast. Ya quiero volver, dijo Wally Funk. A sus 82 años, la tripulante espacial de más edad de la historia y la única con preparación del grupo. En los años 60 le negaron la oportunidad por ser mujer. El papá de Oliver Damon, un millonario holandés, compró el boleto por una cantidad no revelada para que su hijo se convirtiera en el más joven en ir al espacio. Hasta ahora los viajes al espacio son cosa de multimillonarios, de excéntricos, pero también lo fueron alguna vez los viajes en avión. Este es el futuro del turismo espacial del que habló hoy Jeff Bezos. We're going to build a road to space so that our kids and their kids can build the future. Recién llegado, Bezos explicó que busca en el espacio la forma de salvar la Tierra y habló del instante que otros astronautas aseguran les cambió la vida. Puedes ver la capa de la atmósfera que se ve súper delgada y a pensar que eso es lo único que nos está manteniendo vivos, se convierte uno en un medioambientista en forma instantánea. Every Amazon customer. A los trabajadores y clientes de Amazon, gracias. Ustedes pagaron la cuenta, dijo el billonario. Y aprovechó para dar 2 donaciones de $100 millones, una al chef José Andrés. Let's go and let's feed the world. Vamos a alimentar el mundo, le agradeció el chef. Pero hoy los seguidores de Bezos tienen la mirada puesta en el cielo y en sueños espaciales hechos realidad. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. De regreso a la Tierra, el COVID sigue siendo una de nuestras pesadillas. En Estados Unidos, la variante Delta está disparando las hospitalizaciones de los no vacunados. Rogelio Moratagle está en el Hospital Jackson de Miami. Rogelio, buenas tardes. Ese es uno de los primeros hospitales en lanzar la alarma. Sí, José, este sistema de salud no quiere que se repita la historia del año pasado y por eso ha hecho un llamado enérgico, vehemente, para que la gente se vacune. Paradójicamente, solo el 58% de su personal está vacunado, lo que refleja que las personas que trabajan en los hospitales no son inmunes ni a los miedos, ni a las mentiras, ni a las noticias falsas, ni a las posiciones políticas sobre la vacuna. Y mientras tanto, la supercontagiosa variante Delta sigue ganando terreno. De un día para otro, este hospital de Jacksonville se convirtió en un pequeño epicentro de la pandemia. Registró un aumento de pacientes con COVID del 40% y ya superó su récord de pacientes diarios con 126. Debra fue internada el sábado. Did you get vaccinated?
Tiene 63 años y no se vacunó por miedo. Está arrepentida porque la enfermedad casi la mata. En Florida, los casos se duplican cada semana y con ellos aumentan las hospitalizaciones. En el sistema de salud Jackson Memorial, de los más grandes en el estado, el número de pacientes con COVID aumentó casi el 120% en dos semanas. El 91% no están vacunados. Déjeme decirle que esta pandemia se ha transformado a la pandemia de los no vacunados. En la clínica comunitaria del Dr. Joseph Barón, en Texas, otro estado en rojo, el número de hospitalizados por COVID pasó de 3 a 33 en 15 días. La mayoría de los casos son gente joven y desafortunadamente todos los pacientes no han sido vacunados. Eso es lo que es universal entre ellos. En puertas de la cuarta ola, nadie se libra de la virulencia de la variante Delta, una cepa supercontagiosa a la que se atribuyen más del 80% de los casos actuales. Un asistente del equipo de Nancy Pelosi y otro de la Casa Blanca dieron positivo. Ambos están vacunados. La gente vacunada que se infecta no está hospitalizada con casos severos, no están en terapia intensiva y no se están muriendo. Esa es la mejor demostración de la importancia de la vacuna. Mientras tanto, estados como Luisiana, penúltimo en el porcentaje de población vacunada, ya están lidiando con la cuarta ola. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Las vacunas son gratuitas, vacúnense. Entre tanto, en el Capitolio, el principal experto en el coronavirus del país, el doctor Anthony Fauci, mantuvo un acalorado intercambio con el senador republicano Rand Paul. Senator Paul, I have never lied. Exaltando como pocas veces se lo ha visto, Fauci acusó al legislador de mentiroso después de que este lo acusara de ser responsable de las más de 4 millones de muertes por COVID en el mundo. And you are implying that what we did was responsible for the deaths of individual. I totally resent that. And if anybody is lying here, Senator, it is you. Mientras, uno de los más notables negadores de la gravedad de esta pandemia, el presentador de Fox News, Sean Hannity, ha dado un giro radical a su posición sobre el COVID. Just like we've been saying, please Hannity pidió el lunes a su audiencia que se lo tome muy en serio y que crea lo que dice la ciencia sobre las vacunas. Hace mucho, Hannity era de los que aseguraban que la pandemia era un engaño y con él también muchos de sus seguidores. También los presentadores del programa matutino Fox and Friends han comenzado a hablar positivamente de la vacunación. En la costa oeste, miles de personas están en alerta por el avance de más de 80 incendios forestales activos en la región. En California, las llamas del incendio Tamarack al sur del lago Tahoe están amenazando estructuras y hay órdenes de evacuación en varios condados. Otro de los fuegos, el llamado Dixie, al norte del estado, está creando enormes nubes de humo que afectan la calidad del aire. Es tanto el humo que, como vemos en esta comparación de satélite, la neblina gris ha cubierto todo América del Norte entre el 15 y el 19 de julio. Hablemos ahora de la frontera sur, donde miles de migrantes están usando nuevas rutas para lograr entrar a Estados Unidos. El pago a los coyotes se encarece, pero como contaron varios de los que llegan a Edgar Muñoz, esto no significa que el trato sea mejor. Las familias inmigrantes entran con el llanto de los niños y descalzos por el agua. Son nuevas rutas que toman los coyotes por el Valle del Río Grande. Zonas menos profundas, pero siguen entrando decenas de niños y adolescentes solo sobre las balsas. Gabriela tiene 16 años y dejó a su familia en Guatemala para venirse sola para buscar a una tía. Les dije que venía por un futuro mejor para ellos, que estuviera mejor. 11. 15. 13. Son tres hermanos que llegaron de Ecuador. Rompen en lágrimas porque vienen a reencontrarse con su mamá que no ven hace 2 años y escapando de las pandillas. Porque en nuestro país nos amenazaron unos chuqueros. Un papá con su niño cayó de bruces frente a nosotros al intentar pasar bajo una cerca con alambre de púas. No es fácil, pero gracias a Dios lo logramos. Padres con niños refieren que las nuevas tácticas de los coyotes es ofrecer mejor trato por más dinero, pero los engañan y los llevan a casas de seguridad, apilados y con hambre. Donde estábamos no los miraban bien, los trataban mal. Al niño le pegaban y todo eso. Son imágenes de esta madrugada.
Vimos entrar en balsas a más de 100 personas por la ciudad de Roma, pero ahora los coyotes han tomado a la grulla como su nuevo puerto de entrada con grupos de hasta 300 personas en bloque. En medio de la noche los inmigrantes se esconden entre los matorrales. Como podemos ver aquí hay rastros de sus pertenencias. Cuando sale el sol es cuando ellos se entregan a las autoridades. Y nosotros salimos todos a la carrera. Samantha tiene 7 años. Al salir el sol apareció de la mano de su mamá. Su carita le brilla de felicidad porque después de varios días de cansancio, por fin estaban en Estados Unidos. En Roma, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Otro asunto que preocupa en la frontera son las restricciones de viajes prolongadas por más de un año por la pandemia. Alcaldes de ciudades fronterizas piden al gobierno que reabra. Francisco Fajardo reporta. La moneda está en el aire y a horas de que se extiendan o eliminen las restricciones en la frontera con México por la pandemia. En talla S. La presión por la reapertura ya no solo viene de comercios devastados. Hemos estado sufriendo porque nuestra clientela era gente de, pues, del otro lado de México. A 16 meses del cierre, ahora también de un grupo de alcaldes fronterizos en California. Debemos en ambos países hacer todo lo posible, abrirlo mañana, hoy. O sea, no hay razón de que siga así. En una carta enviada en mayo y otra en julio, los alcaldes se dirigen directamente al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, donde le dicen que con los esfuerzos internacionales para aumentar el suministro de vacunas en México con resultados positivos, es hora de eliminar las restricciones y permitir el flujo de viajeros diarios por tierra. No entienden que hay familiares de dos lados, que somos binacionales, biculturales, y que necesitan uno del otro. Por cada semana que la frontera sigue cerrada para extranjeros, solo en la región de San Diego se pierden 7.5 millones de dólares. En San Isidro ya cerraron 200 negocios. Lo que queremos nosotros es hacer todo lo posible para que estas restricciones ya se reduzcan y las personas puedan empezar a cruzar otra vez. Desde la donación de vacunas a los estados fronterizos de México hasta la vacunación de unos 75 mil empleados de maquiladoras en garitas como El Paso y San Isidro, han sido parte de los esfuerzos. Las comunidades fronterizas aseguran que cada mes que las restricciones se expanden, el panorama es peor. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. El presidente Joe Biden cumple hoy sus primeros 6 meses de gobierno y lo hizo recibiendo a los campeones del último Super Bowl en la Casa Blanca. Biden recibió a los bucaneros de Tampa Bay y aprovechó el momento para animar a vacunarse contra el COVID, uno de los mensajes clave de su gobierno. Agradeció que los campeones prestaran su estadio para administrar más de 200.000 vacunas. Por su parte, el mariscal Tom Brady bromeó sobre quienes no creen en la victoria de su equipo. El presidente Biden se sintió muy identificado. Not a lot of people, you know, think that we could have won. And in fact, I think about 40% of the people still don't think we won. I understand that. You understand that, Mr. President? I understand that. Yeah. La broma de Brady sorprendió por su supuesta amistad con el expresidente Donald Trump tras la primera visita de un equipo campeón del Super Bowl a la Casa Blanca desde 2017. En Illinois, la comunidad de inmigrantes celebra la ley que amplía la cobertura médica a mayores de 55 años sin importar el estatus migratorio. Rubén Pereira tiene los detalles. Silvia tiene 63 años y es sobreviviente de cáncer, enfermedad que le ha sido difícil enfrentar siendo inmigrante sin seguro médico. Lo primero que preguntas, o busco ayuda, si no lo tengo, o me muero, o qué hago. Por eso celebra que Illinois haya aprobado que a partir de mayo próximo, todas las personas mayores de 55 años, sin importar su estatus migratorio, tengan cobertura médica. El año pasado, ese beneficio se aprobó, pero solo para personas mayores de 65 años. Somos el primero y esperamos que otros estados como California, que está a punto de hacerlo, y otros estados también nos sigan el ejemplo. Actualmente, más de 3 millones de personas tienen cobertura del Medicaid en Illinois. Más de 5 mil son inmigrantes indocumentados mayores de 65 años. Se espera que a partir del próximo mayo se agreguen más de 11 mil inmigrantes mayores de 55 años. Legisladores de Illinois que han luchado por cobertura médica para inmigrantes indocumentados de bajos recursos esperan que en los próximos años todos ellos tengan seguro médico, sin importar su edad. Algo que espera con urgencia Francisca, de 50 años, quien padece de fallo renal. Siempre me dicen como no puedes calificar porque no tienes un seguro social. Y esa es como
una impotencia bien grande. Impotencia que en mayo próximo los inmigrantes mayores de 55 años ya no sentirán. Y ya voy a poder ir al médico sin ningún problema, de que no voy a desembolsar mi dinero, que no me voy a quedar sin dinero, que voy a tener una atención médica buena. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Y ahora nos vamos a México, donde una de las mujeres que ha tomado en sus manos la búsqueda de desaparecidos terminó asesinada, con 90 mil desaparecidos por la violencia. Grupos de derechos humanos piden que el gobierno proteja a las madres que buscan justicia. Isa Osorio nos cuenta. Entre la tierra seca de un terreno baldío y el calor que rebasa los 100 grados, Aranza Ramos buscaba a su esposo, quien desapareció desde diciembre pasado en Guaymas, Sonora. Llega un punto en el que uno no quiere justicia, no quiere justicia, no quiere saber quiénes fueron, por qué. Simplemente ya lo único que yo quiero y anhelo es encontrarlo. Hace 5 días un comando armado la sacó de su casa y la asesinó. La Fiscalía de Sonora atribuyó el homicidio a su activismo dentro del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Vamos a seguir protegiendo. El presidente Obrador aseguró que el crimen no quedará impune. Hay garantías, hay protección y no hay impunidad. Pero ante la falta de seguridad para las mujeres que buscan a hijos, esposos, hermanos y otros familiares desaparecidos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió al gobierno federal medidas cautelares para que se salvaguarde la vida, seguridad personal e integridad física y emocional de las y los integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Lamentablemente no solo es el nombre de Aranza Ramos, hay otros nombres como el de Marisela Escobedo o Miriam Rodríguez, dos activistas que fueron asesinadas por los homicidas de sus hijas. Actualmente hay casi 90 mil desaparecidos en México y ante los nulos resultados del Estado, muchos familiares buscan por su propia cuenta, aunque eso les cueste la vida. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. En Colombia se registraron disturbios en algunas localidades en un nuevo día de protestas por todo el país. En Cali hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Videos de redes sociales muestran a uniformados conteniendo la protesta con disparos y gases lacrimógenos. La Jornada Nacional de Manifestaciones en el Día de la Independencia y cuando se instala el Congreso Nacional había transcurrido de manera mayormente pacífica. Pasamos a Perú, donde finalmente se proclamó al izquierdista Pedro Castillo como ganador de las elecciones presidenciales, 43 días después de la segunda vuelta electoral. Un mínimo margen de 44 mil votos le dio la victoria frente a la candidata de derecha Keiko Fujimori, quien terminó aceptando su derrota. Castillo, un maestro rural socialista, llamó a la calma luego de una tensa campaña. Pido tranquilidad, serenidad al pueblo peruano. Esta es una responsabilidad no solamente del gobierno, esta es una responsabilidad de todos los peruanos. Lo más importante, lo más urgente, que es la salud del pueblo peruano. ¡Pedro presidente! Castillo asumirá este 28 de julio las riendas de un país devastado por la pandemia y una crisis política que ha llevado a tener 4 presidentes en 5 años. En China, las lluvias torrenciales que castigan a la provincia de Henan están causando graves inundaciones. El temporal ha desbordado el metro en la ciudad de Zhengzhou, con pasajeros atrapados con agua hasta la cintura. Miren ustedes, tratando de salir de los trenes y las estaciones. Las calles también se han convertido en ríos que se llevan vehículos y todo a su paso. Las autoridades reportan varias víctimas fatales. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.